Ya. Entonces, para los que están en la casa, les voy a pedir que abran el archivo, lo tengan ahí disponible. Yo voy a ir alternando entre esta pregunta que voy a leer y después la pizarra donde la vamos a resolver. Dice, esta es una pregunta sacada de un certamen anterior. El certamen es el viernes. Por lo tanto, esta clase va a ser de ejercicio. Dice, en una lista simplemente enlazada, cada nodo está definido según el siguiente código. Es decir, está ahí. Es exactamente lo mismo que hemos visto en clase, con un type def. Por lo tanto, no necesitan poner struct nodo cada vez. Con eso, poniendo nodo, ya está. Dice, hago una función que mueva el primer nodo desde una lista al comienzo de otra. Por ejemplo, la función operando sobre las listas A, 1, 2, 3, y la lista B, 1, 2, 3, debe dejar las listas como A, 1, 1, 2, 3, y B como 2, 3. ¿Sí? Es decir, tengo que desplazar el primer elemento de B a la lista A. Eso. ¿Sí? Dice, utilice el siguiente prototipo para su función. Cuando yo les digo utilice el siguiente prototipo, quiere decir que tiene que ser así. ¿Claro? No le estoy dando opciones para que se pongan creativos con esto. No, tiene que ser así. Y tiene que, no retorna nada. Se llama move node y toma como primer argumento un puntero doble a uno que se llama destination reference, dest ref, y otro que se llama también un puntero doble a no que se llama node ref. ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Sí, el nodo, sí, me equivoqué ahí. Exactamente. Ahí hay un error que dice, ah, me dio tu nombre, Matías, dice que lo hice con el mouse. ¿Se puede ver el mouse? ¿No? Aquí hay un error, que esto debiera ser, donde, en vez de una E, debiera ser una O. Eso, se me pasó. Bien, entonces ahora lo vamos a resolver en la pizarra. Hay varias alternativas. En general, a veces digo sin utilizar free, por ejemplo, sin borrar. Se podría hacerlo borrando o se podría hacerlo sin borrar, ¿cierto? Entonces, la otra pregunta que me dicen los estudiantes siempre, y es si tengo que suponer que las listas están llenas. Porque un problema que puede ser de que una de las dos listas esté vacía. Por ejemplo, sobre todo la de la fuente, source. Si esa está vacía, bueno, no hay nada que hacer. Si la de destino está vacía, no hay problema, ¿cierto? No debería haber problema. Entonces, nos vamos a cambiar. Les pido a la casa que me cuenten si ven la pizarra. Sí. Ya, muchas gracias. Entonces, tenemos el stack, tenemos el heap, ¿cierto? Y se me escapa el mouse. Y ustedes se fijan que estamos utilizando el prototipo, tiene que ser una función que tome un puntero doble como argumento, dos punteros dobles. ¿Por qué? ¿Por qué esa exigencia? Cambiar a dónde apunta cada una de las pistas al principio. Exactamente. Lo que dice Daniel, gracias Daniel. Lo que dice Daniel es que necesitamos cambiar
el puntero donde apunta al comienzo, ¿no? El nodo de comienzo de cada una de las dos filas cambia, ya no es el mismo. Por lo tanto, tenemos que tomar un argumento por referencia. Como es un puntero, el argumento por referencia de un puntero es un puntero doble. ¿Sí? Entonces, tenemos mi lista A, una cosa así. ¿Cierto? Tenemos mi lista B. Que es idéntica. Y la puse idéntica para que se viera. Y queda repetido y que no hay problema con el repetido y bla, 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 etc. Entonces, tenemos que pasar este nodo, está aquí, tiene que pasar aquí, ¿sí? Al comienzo de la lista A. ¿Cómo? ¿Cómo procedemos entonces? Ideas. Verificar que la lista B no esté vacía, ¿cierto? No. Entonces eso podríamos poner. Y en este caso sería source ref, ¿no? Es que asterisco source ref. ¿Cómo lo puse con mayúscula aquí? Mala elección. Bueno, debe haber sido todo con minúscula. Es distinto de nulo. ¿Sí? Es importante este punteo, ¿eh? A todo esto, porque nos dice exactamente lo que tenemos que hacer y no se nos confunde la idea. Ya, lo primero, si esto se cumple, que es distinto de nulo, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué harían ustedes? Pensemos. La idea no es decirle, yo tengo la solución aquí, pero se las puedo escribir. Eso sería una. Un bodrio de aburrimiento. Sí, ¿tu nombre? ¿Me recuerdas tu nombre? Matías. A apuntar acá. ¿Ya? Ya, voy a poner en azul la idea de Matías. La idea de Matías es decir que A apunte aquí y luego que este apunte acá. ¿Sí? ¿Sí? Necesitamos una variable temporal, ¿cierto? ¿Cierto? Porque, ¿y dónde tiene que estar apuntando la variable temporal? Al uno de arriba. ¿A dónde está apuntando el nodo? Aquí. Sí. Entonces, ya. Necesitamos. Ahí vamos a ver. Necesitamos un puntero temp, ¿cierto? Que lo vamos a hacer igual a qué. Igual asterisco source ref. Ojo. Igual source ref next. ¿Eso se puede hacer siempre? ¿Se puede hacer siempre que se cumpla la condición 1? Si se cumple la condición 1, se puede hacer siempre. Y si es un nulo, no hay problema. Queda apuntando a nulo. Mala suerte, en la vida, así. Es dura y cruel. Entonces, ya. Entonces, tenemos aquí una variable que se llama temp. Sí.
¿Qué está apuntando ahí? En azul. Que es lo que ustedes me están diciendo. Ya. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Ya. Entonces, tres. ¿Qué sería source ref? Next. Igual. Dest ref, ¿cierto? ¿Sí? Con eso hemos movido, está en esta sección en azul aquí, esto que está aquí, que voy a remarcar, voy a tratar de remarcar para la casa. Hemos hecho eso. ¿Sí? Ya, entonces tenemos que ya tenemos temp, tenemos esto. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Sí, entonces el 4 sería ¿qué cosa? Que A, que sería destination ref. Igual a source ref. ¿Sí? Con eso, ¿qué estamos haciendo? Este punto lo estamos tirando por acá. ¿Sí? Exactamente, tenemos que hacer que B tiene que apuntar aquí al 2, ¿cierto? Entonces 5 sería source ref. Igual. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Yo sí. Muchas gracias. Ahora hagamos el código, porque esto no... Esto está muy bien, pero esto no es código, ¿sí? Me pregunta Ignacio, ¿qué pasa en el paso 3? ¿Sí? En el paso 3 tenemos asterisco source ref, la fuente, ¿sí? Asterisco source ref next, que es este puntero que está acá, esta flechita que está aquí, que voy a poner en rojo. Esa flecha ahora apunta a este que está aquí. ¿Sí? Entonces estoy haciendo, jugando solamente con los enlaces. Cambiando los enlaces sin utilizar free, sin utilizar malloc. No estoy borrando, estoy reordenando las listas. Porque yo podría borrar de aquí y crear acá, insertar un nodo y todo, que es una posibilidad. Pero no, no quiero eso. No, no hace falta. ¿Vale? Ya. Veamos el código entonces. ¿Y dónde escribimos el código? Vamos a hacer acá arriba. Voy a borrar acá. ¿Puedo borrar el dibujo, los que están tomando apunte? Sí, vale.
Entonces, esta función se llama void move node, ¿sí? Y toma como argumento nodo asterisco list ref y otro nodo asterisco source ref. ¿Sí? Entonces, lo primero que decimos que verificar si es distinto o nulo. Entonces, if source ref. Le tomo el chat. ¿Cierto? Necesitamos un puntero temp que no definimos. pero lo podemos poner aquí dentro, ¿no? Así que es todavía más eficiente esta implementación. Y eso lo inicializamos como asterisco source ref flecha next, ¿sí? Que esto, sí, da igual, puede ser nulo, no hay problema, ¿sí? Luego, fíjense que destination ref también puede ser nulo en todo lo que hemos hecho, porque en ninguna parte aplicamos el operador flechita, ¿cierto? En ninguna parte nos asomamos a manipular su estructura interna. Así que puede ser nulo. Si es nulo y nosotros queremos manipular su estructura interna, por ejemplo, datos o next, manipularlo, ahí es segmentation fault. ¿Sí? ¿Pregunta, Pablo? Muy bien. Entonces, ya tenemos la 3 aquí. La siguiente, tenemos que destination ref. Ref. Igual, asterisco source ref. ¿Sí? Es el paso 4, paso 2, paso 1, paso 2. Me salté el 3. Sí, me salté el 3. Gracias. Asterisco source ref. Next. Igual destination. ¿Sí? El paso 3, el paso 4. Asterisco destination ref. Igual asterisco source ref. Y el paso 5. Source ref igual temp. Y eso es todo. ¿Cierto? Sí, con ese código basta. Ahora, ¿por qué lo hicimos con el dibujo y con los pasos? Es porque esto hace que no tenga. Reducimos la cantidad de cosas que nos tenemos que imaginar. O sea, es un enfoque sistemático, simple, más concreto, más fácil de entenderlo. Si tratan de irse así, sí, yo me lo sé, pueden tener ahí un error. Y es fácil marearse, ¿se dan cuenta? No, hay que escribir el código. No hay que hacer. Por ejemplo, los que están en la casa podrían hacer en el computador. No me hace falta eso. Lo que yo pido para los que están en la casa es que respondan el certamen como si estuvieran acá. Es decir, en una hoja y papel, y le tomen una foto y lo suban.
y lo suban en PDF. Eso. ¿Cómo? No te escucho. ¿Hay que venir para acá? No, no sé, ¿cómo es el, lo han hecho los ramos? Yo no lo sé, la verdad. Nos quedamos todos en la casa. Oh. Al principio hay que estar en la casa hasta diciembre, pero se supone que es el periodo de ser pan presencial. Eso es lo que decía, ¿no? Es como el instructivo de la universidad, no sé si los profes me estaban pescando, ¿no? Sí, el venir a clase entonces no incluye la evaluación. Eso tendría que revisarlo. Sí, pues que no es 100% presencial. Híbrido en la casa. Ya, déjenme verificarlo. Les aviso por el Discord. Híbrida. Sí, ya. Gracias chicos por eso. Entonces, lo que yo quería decirles es que la mayor parte de los problemas son así, de esta naturaleza, y tiene que ver con varios conceptos. Yo entiendo lo que está pasando con la estructura, manejo los punteros, y lo otro es ser ordenada. Así, ¿vale? Así las cosas se hacen evidentes, y no hay problema. Bien, voy a cambiar a la otra presentación. Este era el primer problema. Se vio bien desde la casa, ¿verdad? Sí, todo nítido. Perfecto. Porque fue una duda de ser cómo iba a hacer esta clase con híbrida siempre. Es un problema. Y no sé por qué no puedo bajar aquí. Ah, porque no estoy haciendo donde corresponde. Ahí. Ya, el problema siguiente dice, voy a borrar la pizarra, lo leemos, en una lista doblemente enlazada, haga una función que elimine un nodo en una posición específica. Utilice el siguiente prototipo para su función. Dice, void delete enésimo, nodo getref int posición. Position, da lo mismo. En realidad, donde position es la posición del nodo eliminar, contando el primer nodo de la lista como la posición 1. Eso es para evitar el 0. ¿Sí? ¿Es mejor con 0, dicen ustedes? No, pues, sí, habría que ver. Así es. Pero bueno. MATLAB, ¿qué es eso? En los 90 era bacán MATLAB, cuando yo estudiaba. Uf, fantástico MATLAB. Estamos 2020. Estamos 2020. Yo tuve un estudiante de doctorado brillante. Sabía hacer unas cosas increíbles en MATLAB. Y se demoró porque le costó mucho hacerme caso que se pasara a Python. Cuando se trabaja, hay que ver para dónde va el mundo, porque, bueno, en control no sé, porque la gente que usa MATLAB, entiendo, pero por ejemplo, en el área donde yo trabajo, en inteligencia artificial, si no sabes Python, es como cerrarse un mundo, quedarse afuera, porque sale un paper con lo último, y el paper tiene el GitHub, con el código, en Python. Y tú puedes empezar en 2-3 días, tener andando el último algoritmo en tu computador o donde sea que trabajes. En 2-3 días. Entonces, el ambiente de desarrollo es súper dinámico. Y es súper bueno. Y cuando uno publica algo, bueno, lo sube al GitHub para que los otros lo ocupen también. Entonces, uno habla el lenguaje de todo el mundo. Entonces, más la vez. Súper. Sí. No sé cómo lo harán en procesos, me declaro un ignorante en procesos productivos, pero lo que sí, yo recuerdo que le decía el 2009, cuando llegué, decía algunos colegas del área de control, que ya no están, yo le decía, no, hay que cambiarse a Python porque es el futuro. Y me decía, no, eso no va a pasar nunca. Bueno, aquí estamos. ¿Quién sabe lo que viene después? Sí, veamos, en una lista doblemente enlazada, tenemos que
borrar una posición específica de mi lista, ¿cierto? Entonces, yo tengo por aquí, voy a cambiar a la pizarra por la casa. Tengo entonces una lista doblemente enlazada. Algo así. Y supongamos que yo quiero borrar este, que sería el 3, la posición 3. ¿Sí? Entonces, dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Me dicen, ¿en la casa quién habla, perdón? Manuel. ¿Ramón? ¿Pues? Manuel. Manuel, perdón, te escucho un poco bajo, sí. Ya. Sí, lo que dice Manuel, hay que hacer lo mismo. Preguntar, lo primero es, voy a poner aquí en azul, aquí bien chiquitito, verificar. ¿Cómo se llama? Y esta se llama GREF, es un puntero, ¿cierto? Sí, verificar que la lista no está vacía, ¿cierto? Que en ese caso sería asterisco GREF. Le puse con mayúscula, ¿no? Ahí la puse mejor. Que es distinto de nulo, ¿cierto? Pero no sería más fácil. Puede ser una opción. Lo que dice Sebastián, ¿verdad? Dice, ¿por qué no hacemos una función que cuente si cuántos nodos tiene la lista y si el tamaño de la lista, el largo de la lista es menor que la posición, esto no tiene asunto. ¿Sí? Sí, es factible. ¿Sí? Podemos hacerlo. O podemos hacerlo de forma intrínseca en el código. Quizás más simple de esa forma. O sea, ¿qué opinan ustedes? Otra cosa, se dan cuenta que aquí no hay solución única. Lo cual hace corregir esto fascinante. No, se rieron, qué bueno. Yo no me río. Claro. Exactamente, sí, está bien. Es su minuto de venganza. Está bien. Muchas veces la pauta va creciendo, ¿no? A medida, pero básicamente entender que si la lógica se cumple. Una opción es crear una función que cuente los nodos, ¿cierto? Entonces podría ser un cero, contar los nodos. En función aparte. Y eso es simple. Es muy simple. ¿Sí? Y podemos evitar nuestra verificación. Porque básicamente ahí vamos a contar, vamos a checar un entero. Y si el entero es mayor que la posición, estamos bien. Y ese incluye esta verificación. ¿Cierto? Entonces, hagámoslo así. Me parece una solución fácil de ver. Ya. Eso es la otra. Que lo que se me ocurre a mí y lo que se le ocurre a usted es diferente. Y muchas veces a usted se le ocurre mejor ideas que a mí. Entonces, y a este le vamos a llamar N. ¿Sí? Sí, verificar que N es mayor que position. ¿Sí? Y eso incluye los nulos y toda la cosa. Si no, pues no hacemos nada. ¿Sí? No existe la posición que queremos borrar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Luego, hecho esto.
tenemos que, dice Pablo, desplazarnos en la lista hasta llegar al nodo que queremos borrar. Pero hay que tener cuidado cómo me desplazo. ¿Sí o no? ¿O no? No, lo que pasa es que si fuese una lista simplemente enlazada y queremos hacer lo mismo, tenemos que ir con dos punteros. ¿Cierto? Dos punteros, ¿por qué? Porque cuando yo quedo apuntando al que quiero borrar, perdí la referencia al anterior. Entonces tengo que ir con uno y el otro va desfasado. Y el que va atrasado queda al anterior para poder reenlazar la lista. Tenemos que guardar los punteros al siguiente y al anterior. Exactamente. ¿Sí? De hecho, este problema está hecho con buena onda, porque la lista es doblemente enlazada, entonces es menos complicación. Si hubiese sido un poquito más pesado, lo habría hecho con una lista simplemente enlazada y ahí tengo que irme con dos punteros. ¿Cierto? Ya, pero es simplemente enlazada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es desplazarnos a la posición hasta aquí, con un temp. ¿Sí? Entonces, el paso 2 es desplazarnos por la lista usando un puntero temp a la posición deseada. No, si ustedes escriben esto en su prueba, tienen puntos, porque entiendo la lógica, o sea, entiendo que ustedes saben lo que quieren hacer. Pero no tienen puntaje completo, ¿vale? Si ustedes ponen el código y está bien, tienen el puntaje completo. ¿Me entienden? Por razonar siempre. O sea, de por razonar. Se van a ganar la vida ustedes. Buena pregunta, Sebastián. ¿Por dibujar? No. O sea, ¿y se entiende? O sea, Daniel dice, si indico ese razonamiento en mi dibujo, ¿y se entiende? Sí. O sea, una prueba, tienen que entender ustedes que una prueba es un acto de comunicación. ¿Sí? En el cual yo necesito saber si ustedes entienden y son capaces de realizar los problemas que yo les planteo. Y ustedes tienen que hacer ese ejercicio de comunicación de tal manera y es responsabilidad del emisor que el receptor entienda. O sea, ustedes tienen que modular su lenguaje de manera que el receptor lo entienda. Y ese ejercicio de comunicación que hacen a ustedes conmigo, con, entre comillas, un experto en el tema, lo cual simplifica la comunicación, es mucho más desafiante en el ambiente laboral cuando tienen que hacerlo con gente que no es experta en el tema. Y ese se transforma en un ejercicio de comunicación todavía más real y con consecuencias más horribles. Ya, entonces, nos hemos desplazado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Los dos punteros, el anterior y el siguiente. Pero necesitamos guardarlo, ¿no? No necesitamos guardarlo, Brittany. Así. Lo que yo no tengo que perder es tiempo. Tengo que dejarlo tranquilito. Utilizarlo para que el previo apunte al subsiguiente y el siguiente apunte al subprevio. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Si yo hago ese juego de enlaces,
Reordeno la lista y al último borro lo que tiene tempo. Ahora me decía, Boyd, sí, Pablo, ¿tenías una pregunta? La lista bien definida, como nosotros la usamos, tiene un puntero nulo. También, como está aquí. O sea, suponemos una lista bien, simplemente enlazada, tiene esto así. Entonces, eso también es interesante. Porque no podemos... Si ocurre que el que queremos borrar es este, cuando nosotros digamos el siguiente previo, se nos cae la cuestión. O sea, tenemos que verificar. Eso va a ser nuestra primera función súper útil. Necesitamos hacer eso para el primero, para el último, y uno para el promedio, y si la lista está vacía. Todas esas cosas las podemos verificar simplemente con la primera función. Exactamente. Es interesante. Ya, voy a repetir lo que acabas de decir para que se escuche en la casa. Lo que dice Daniel es que la primera función de contar los nodos nos resulta aún más útil porque nosotros tenemos que hacer tres casos. Cuando estamos borrando el primero, cuando estamos borrando el último, cuando estamos borrando uno en medio y cuando estamos borrando una lista vacía. ¿Sí? Bueno, la lista vacía y la lista menor, eso no hacemos nada. Ya, entonces nos desplazamos hasta aquí. Entonces habría que poner un paso intermedio aquí. Hay que identificar dónde estoy. Entonces, aquí hemos dicho que verificamos que N es mayor que posición, ¿cierto? Ojo, eje N mayor que posición, pero que en realidad, es decir, N es mayor o igual. Porque ahí estamos eliminando la posibilidad de que sea el último, ¿cierto? Entonces, desplazamos la lista de posición de SA, tenemos que preguntar, 1,5 aquí. Sí. Verificar que N, no. Posición distinto de 1 y posición, no lo puse en inglés, me cansé, distinto de N. ¿Sí? ¿Cierto? Exacto. Por eso tenemos que tomar esa consideración. Es buena onda, pero no es tan buena onda esta cuestión. Es medio una onda. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Desplazamos la posición. El 3. ¿Ya? Tenemos que... este de aquí tiene que apuntar acá. Y este de aquí tiene que apuntar allá. ¿Sí? Tenemos que hacer ese ejercicio. ¿Sí? Catalina, ¿no? Isidora, Catalina. ¿Sí? 1. La posición 1. Y posición distinto de N. No, que la posición es menor o igual a N, el largo de la... Sí, porque preguntamos esto primero. Si N es mayor o igual que posición. Y ahora preguntamos si es distinto de 1 o distinto de la última. ¿Cierto? O sea, son preguntas secuenciales, una después de la otra. Por lo tanto, si hacemos la 2, sabemos que estamos en un punto intermedio. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hacer esta, lo que tengo yo en azul. ¿Sí? Entonces, si tenemos en azul, ¿qué tenemos que hacer? Que temp... Pref, next, igual a temp, next, ¿cierto? Y eso corresponde a esto.
La fecha de arriba. Por eso no necesitamos almacenarlo, Brindis. Porque sí, pero si lo almacenamos en una variable temporal, que puede ser más simple de leer, varía exactamente esto. ¿Sí? Ya, tempref, ¿qué es lo que es? Es un puntero que apunta aquí, ¿cierto? Y ahora, donde apunta ahí, a next, es el que apunta acá. O sea, es ese. O sea, es este, ¿no? Es ese. Y cuando yo le digo temp next, lo hago apuntar acá. Entonces, por lo tanto, es la flecha azul. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con este, con la flecha de abajo. Y la flecha de abajo es... ¿Chan? Y cuatro aquí. Se ve cuatro abajo, ¿no? Sí, se ve. Free temp. Ahora, cinco. Verificar posición igual a 1. ¿Sí? Cuando la posición es igual a 1, vamos en este caso de acá, tenemos que este tiene que apuntar acá y este tiene que apuntar a nulo. Es todo lo que tenemos que hacer y tenemos que borrar este. ¿Sí? Pues si no tenemos un memory leak. Entonces, verificar si la posición es igual a 1. Entonces, 6. Temp. Igual. Asterisco href. ¿Cierto? Entonces, con eso conseguimos que temp apunta aquí. ¿Sí? Luego, tenemos que mover 7 asterisco href igual temp next. ¿Sí? Eso es la flecha roja que está acá arriba. Esta de acá. ¿Sí? Y después, 8, asterisco href, pref, anulo. ¿Sí? Y eso sería este puntero de aquí. Después, el 9, borrar temp. Súper. Y nos queda el último caso. Sí, ya. ¿Sí? El valor está buena estructura. Estamos borrándola. Cuando digo free temp, la estamos borrando. Lo que no estamos haciendo, no estamos retornando el valor que almacena. Eso sí, pero sí estamos borrando todo lo que está ahí. ¿Por qué? Porque no nos interesa, porque para qué una complicación más. Ya. Con esto tenemos suficiente. La posición igual a n. Si la posición es igual a n, estamos acá. Entonces tenemos que hacer desplazar temp a la última posición. No se podría ingresar por el otro lado de la lista. Sí, si tú tienes dos punteros para manipular la lista, sí. Uno al principio, no. Uno solo. Entonces, temp, ahora nos queda apuntando aquí.
¿Sí? Entonces. Bueno, sí, sí y no. Sí, desde el punto de vista de puede ser significativo cuando la lista es muy grande. Desde el punto de vista de notación asintótica, no. Porque ambas son del mismo tiempo, son n, son lineales el tiempo de acceso, ¿cierto? ¿Responde a tu pregunta? Pero hay un montón de ese tipo de optimizaciones que en la práctica se hacen. Eso es verdad. Ya, hasta la última posición, Tem. ¿Qué tenemos que hacer? 8. ¿Cómo? ¿Por qué me salté 11? 12, tengo otra. Estaba trabajando en otra base. Ustedes saben por qué, off topic. ¿Por qué la. Bueno, después se lo cuento. Cuando termine, recuérdame que termine esto y les cuento la anécdota. 12. Lo desplazamos, tenemos que hacer. Temp. Pref. Next. Igual, nulo. Ya. Esto tiene un problema. Ahí hay un segmentation fault, un potencial segmentation fault. ¿Qué problema es? ¿Cómo? Si la lista tiene un solo nodo, que es un caso perfectamente posible, esta línea aquí se muere. Que no sabemos si n igual 1. O sea, si n igual 1, ¿dónde está aquí? Que queremos borrar es 1, vamos a entrar a ambas. Claro. Entonces, lo que habría que hacer es negar que sea 1. Entonces, posición igual 1 y. Entonces, solo entramos a la primera. Es que aquí 1, 1, ya, firma. No, pero puede ser, ¿no? Y es un ampersand doble. Cuando es uno está bien definido eso, sí, ¿cierto? Ya. Ahora está bien definido esto porque no es una lista de un nodo. Ya. Y si es una lista de un nodo, se hace así. En la primera. Está resuelto, está abordado. Y. Pero es como contradictorio aquí, porque si n da 1, entonces 1 igual 1 y distinto de 1. Eso es falso. Así que, ya. O sea, nunca puede ser verdad. ¿Ah? No te entiendo. Ah, ¿por qué pongo asterisco? Ya, la pregunta es, ¿por qué aquí la 7 pongo asterisco? La 8, ¿por qué pongo asterisco? ¿Por qué no el primero? Cuando es el primero, yo tengo que hacer, estoy haciendo argumento por referencia, ¿cierto? Porque estoy manipulando la lista con el puntero al primero. Y ese está en un ámbito diferente de mi función.
Por eso lo manipulo a través de asterisco GPF. ¿Te fijas? Porque el primero, y solo en ese caso, para todos los demás, no toco el primer puntero, el puntero al primer elemento, no lo toco. En todos los otros casos posibles. Como no lo toco, no necesito, con las variables locales me es suficiente. ¿Sí? Ya. Entonces, esto está bien, el 12, que es decir, temp, pref, next, nulo, hace esto. ¿Sí? Eso. ¿Y qué otra cosa más? Eso nomás. Po. Y free temp. También es una opción. Sí, también se puede. Lo que dice Sebastián es poner free temp al final de todos los if. Sí. Pero siempre lo vas a hacer una vez. Porque siempre lo vas a hacer una vez. Va a escribirlo varias veces. Sí, pero dentro de la llave, de la pregunta. Pero eso es como de nuevo la discusión de si es una buena práctica poner un puro return en la función o está bien poner varios. Sí, pues puedes tener más de uno, tranquilamente. El tema es que las preguntas las vas a hacer de todas maneras. Y eso es lo que se va a ejecutar el procesador. Y no puedes eludir esas preguntas. Entonces, lo que se haga, todo el conjunto de instrucciones que se hace después de la pregunta, depende si la pregunta es verdadera o falsa, nada más. Y esto es, y ahora hay que pasarlo a código. ¿Aló, profe? Ya. No alcanzamos. ¿Esto cuándo termina? 55, ¿ah? 45. Hagamos uno más. Este lo dejamos así, ustedes lo pasan a código, pero es que aquí hemos ido lento, despacito. Ustedes en una prueba lo hacen más rápido. Y estas son pruebas de hora y media. No son pruebas de hora 10. Buena pregunta. Probablemente uno muy simple o rápido de hacer. Y deben ser tres, no más que tres. Tres problemas. Claro, onda 2.5, claro, como dice Sebastián. Ya, vamos al último. ¿Profe? Ah, dice Daniel, le pueden preguntar si en el 8 no hay segmentation fault en caso de que igual haya un nodo nomás. A ver, digamos, la pregunta de Daniel. ¿Me escucha o no? Estoy leyendo la pregunta de Daniel del chat. Nosotros sí lo escuchamos ya. Ya, entonces, la pregunta de Daniel es en la 8. ¿Qué estoy haciendo? Ahí está. Dice... Es que hablé por Mick y no me escuchó. Ok, ya ese es Daniel. En el 8 no hay segmentation fault en caso que igual haya un nodo. Ya. Es muy buena la pregunta de Daniel Arévalo, porque tiene toda la razón. Aquí tienes la pregunta. Si puedes leer eso, no necesitas lente. Si tiene un solo nodo, la línea 8 está suponiendo que la lista tiene más de un nodo. Implícitamente tiene esa suposición. Pero si la lista tiene un único nodo, ahí se nos cae. Porque el GRPREF
Si tiene un solo nodo, a ver. Sí, pues, sí existe, pero apunta a nulo. En la línea 1. A ver, si la posición es 1 y n es mayor que la posición. ¿Sí? Sí. Sí, pues, mayor o igual. Entonces, puede ser igual. Entonces, si es aquí 1, temp getref, esto está bien. Getref igual temp next, también está bien. Porque la dejaría apuntando a nulo. Pero aquí se nos cae. Y ahí Daniel Arevalos tiene toda la razón. Aquí hay un segmentation fault. Exacto. ¿Sí? Es una buena idea. ¿Tu nombre? Sí. ¿Cómo? Sí. Cedric. Ah, sí, he visto unos correos tuyos. Cedric, dice, en vez de preguntar por la posición, si es mayor, si es menor y todo, basta preguntar si el siguiente es nulo o el previo es nulo y de ahí proceder. Bueno, aquí igual hay que preguntar si esto, si el ref es distinto a nulo. ¿Cierto? Entonces aquí uno pregunta asterisco GREF distinto de nulo. Ahí está. ¿Sí? Cuando es así, como está acá, en rojo, el previo apunta a nulo, ¿cierto? Y el next también apunta a nulo. Entonces, cuando yo desplazo este para acá, asterisco GREF queda apuntando a nulo. Cuando yo hago la línea previa aquí, 7. ¿Cierto? Porque dije temp next y queda apuntando a nulo. Y ahora a nulo le trato de sacar una estructura interna y ese segmentation fault. ¿Cierto? No, no, hay que desplazarlo. Pero no hay que hacer esta asignación. Por eso se pregunta que es distinto de nulo. Si es distinto de nulo, puedo hacer esto y sigo. Y si es nulo, no lo hago y sigo. ¿Dónde? También. Es que aquí hicimos esto, entonces claro. En más de uno, etcétera, y si es una, se maneja acá, entonces está bien, no, no, nos pusimos ahí la espalda contra la pared. Uno que se ha visto en peleas de barrio, digamos. Qué violento mi comentario. Sí, hay un mensaje que no puedo leer. Quería ver la siguiente pregunta rápido. Si el 8 sería null. Ya, eso está Daniel explicando su razonamiento, que todos coincidimos que, claro, había un problema y él lo arreglamos, Daniel. Muchas gracias. Entonces, el último problema. Y por alguna razón borré, jugando con el tablet, me mareé. Sí. Dice, en un árbol binario de búsqueda, diseña una función que sume el valor almacenado en todos los nodos del árbol. Muchas gracias. Por eso lo mandé antes del archivo también, porque sabía que esto me iba a ocurrir. En un árbol binario de búsqueda diseñe una función que sume el valor almacenado en todos los nodos del árbol.
Ya. ¿Cómo hacemos eso? Sí. De hecho, eso es lo que yo espero que ustedes recuerden, digamos. Sí. Bueno, pueden usar sus apuntes, porque no usar sus apuntes teniendo trabajo en la casa es idiota, digamos. O sea. En todo caso, son tres líneas de código que tienen que saber, entender y ni siquiera memorizar. ¿Vale? Ya las saben. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Exactamente, lo que dicen que si queremos utilizar recursividad tenemos que ir retornando la suma parcial cada vez que se vaya cerrando cuando se vaya cerrando la eso tenemos que hacer exactamente. Pablo, Pablo y Daniel tienen una pregunta. Transformé un número binario para la tarea. ¿Ya? Pero tuve un problema cuando la intenté aplicar como función aparte, porque como que el return no estaba dentro de la recursividad de la función. La recursividad. Pues no se te está cerrando, no está terminando. Tiene pinta que queda pegado. Es que nada puede ser que está pegado. Porque en alguna parte de la función tiene el return, ¿cierto? Entonces, el hecho de que no esté en la recursividad significa que cuando la última llamada de la función, cuando se cumplen todas las condiciones y esa llamada se cierra, ahí hay un return. Y se siguen ejecutando las siguientes hasta que todas se cierran y aparecen los return y van hacia atrás. ¿Cierto? Exacto, así es. Así es. El problema puede ser de que hay alguna condición lógica que no se cumple y no termina. Ese bucle no termina. Tenemos esto y vamos a suponer lo típico que esto, el type def struct molde, le voy a poner molde nomás porque no quiero escribir más. Entonces, entero, clave, y aquí struct molde left entero struct. Esto yo se los daba, pero right y no. Y la función era algo así como int suma y un puntero no. Eso. Esa era mi función. ¿Sí? Entonces, yo no sé por qué la estoy cerrando, pero. Ya. ¿Qué? Ah, pensé que era. Perdón, tampoco me salió muy amable. ¿Qué? Así que un poco desafiante. No era la intención. Estaba con la cabeza en otra cosa. Solo los sanzanos. Yo creo que los ingenieros. Ah, dice, la anécdota me dice.
¿no? Me dice Juan Gutiérrez, ya, desde la casa, el tiro. Uy, nos queda nada. Entonces, esta tenemos que recorrer, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener una suma por la derecha y una suma por la izquierda, porque lo hago recursivo. Entonces, y un resultado. Entonces, esta cuestión, lo que hago es un entero, que lo voy a llamar left, igual 0, right, igual 0, que son las sumas por la izquierda, por la derecha, y el resultado, igual 0, ¿sí? Y pregunto if P es distinto de nulo, ¿sí? Y ahí hacemos el mismo procedimiento de leer en orden, ¿cierto? Entonces hacemos left igual suma P left, right, suma P right, y el resultado es igual a qué cosa, a la derecha más la izquierda más lo que tengo en mi nodo. Sería left plus right plus P clave. ¿Sí? Y termina esto y tengo return result. Ahí está. Ya. Listo. Eso es. Ahora lo pueden codificar y ver si eso funciona. ¿Ok? La anécdota la hago al tiro, pero voy a dejar de grabar la anécdota. Stop recording. Ok. Yes.